Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, estimados estilócratas y muy estimados visitantes del canal. Yo soy Ricardo Domínguez y como bien saben ustedes, todos los días subimos una cápsula con algunas notas o noticias o conceptos que podrían resultar interesantes o útiles para ustedes. Y hoy vamos a hablar de cómo reconocer cuando una chica es una chica tóxica. Veámoslo así. Una buena relación te hace sentir seguro, te hace sentir feliz, cuidado, respetado, te permite ser libre de ser tú mismo. Pero en muchas ocasiones estas pueden salirse de control y no es una grata sensación reconocer que la persona que amas ha cambiado radicalmente, porque todas las cosas que dijimos antes las sientes en virtud de cómo se comporta ella contigo. Ahora, no todas las relaciones se pueden salvar. Y si tú crees que la persona con quien estás te estás pidiendo daño, hoy te presentamos algunas señales que indican que tu pareja es una chica tóxica. Una novia tóxica puede afectar muchas áreas de tu vida. Puede agotar tu energía y emocionalmente te puede exterminar o agotar. No agradece lo que haces por ella. Ser agradecido y reconocer a tu pareja debe ser una constante. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de hacerlo o simplemente no lo sentimos. No es un delito grave si se te olvida agradecer algunas pequeñas cosas, pero comportarte como totalmente ajena a lo grandioso que puede ser tu pareja es completamente tóxico. Una pareja a menudo debe hacerse saber lo agradecidos que están el uno por el otro, ya sea que lo digan o encuentren otra forma de mostrar esos sentimientos. Ella controla todo. Lo que te pones, lo que haces, lo que dices, quién eres, quiénes son tus amigos, por qué estás donde estás. Entiende, ella quiere controlarlo todo. Y las cosas que no puede controlar, ella hará lo posible por cambiarlas. Nunca admite que se ha equivocado. Y todos nos equivocamos, todos cometemos errores en una relación, eso es completamente normal. Los errores nos ayudan a aprender, no lo olvides. Pero es tóxico no admitir que te has equivocado en reiteradas ocasiones, además de que no eres capaz de resolver los problemas. Es peor si culpas a la otra persona de tus graves errores. Tu falta de madurez hace que estas cosas avancen. Quejas constantes. Cuando alguien siempre se está quejando por cualquier cosa, la situación se pone tensa. Es difícil estar en una relación con alguien que siempre se queja de algo. Y es aún peor cuando se queja porque desearía estar soltera. Si hace eso, ya sea frente a ti o no, es una señal de que tu novia podría ser tóxica. Es totalmente injusto para cualquier pareja escuchar ese tipo de comentarios. Guarda rencor por razones tontas. Aunque muchas veces son difíciles de olvidar, guardar rencores no es un comportamiento saludable. Si alguien realmente la ha lastimado, es comprensible que guarde rencor y es un buen momento para hablar con ella. Pero cuando siempre tiene cosas en contra tuya, particularmente si son cosas de lo más triviales, entonces tiene un comportamiento tóxico. Eso crea un ambiente de resentimiento, pone mucha distancia entre los dos y es muy tóxico si tiene por objetivo hacerte enfadar. Usa el llanto como arma. Llorar en sí mismo no es un comportamiento tóxico, especialmente si ella es una persona sensible o emocional. Pero si ella utiliza el llanto a propósito para manipularte emocionalmente, es definitivamente un comportamiento tóxico. Dicen que todo es justo en el amor y la guerra, pero esto no es del todo justo. Esto puede hacer que ella obtenga beneficios que no tienen nada que ver con disfrutar la relación. Ella puede tener objetivos distintos que no te incluyen. Si esto se repite, tus sentimientos no le importan y lo mejor será dejar las cosas en claro. Las relaciones exitosas tienen objetivos en común. Tu felicidad a ella no la hace feliz. Cuando dos personas están profundamente enamoradas, se entienden como nadie más puede hacerlo y se preocupan tanto el uno por el otro que comienzan a compartir sus emociones. Si algo bueno sucede en la vida de tu pareja, es normal sentirte tan feliz como si te estuviera pasando a ti.
y si algo malo le sucede a ella también debería molestarte. Pero al contrario de esto, si ver feliz a tu pareja no te hace feliz o lo que es peor, te provoca enojo o envidia, entonces es un comportamiento muy tóxico y te sugerimos replantear tu relación, porque una relación sana se compone de sentimientos mutuos y de felicidad compartida. Amigos, ¿qué les pareció este video? ¿Han tenido ustedes una pareja que consideren tóxica? Cuéntenlos en la caja de comentarios esa experiencia. Y gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse, activen notificaciones y compartan. Así, en ese mismo orden. Nos vemos en un nuevo video, Estilócratas. Hasta la próxima.